Nació en Algeciras el 10 de enero de 1939. Se presentó con picadores en su tierra natal el año 1955. A los 16, tomó la alternativa en Murcia de manos de Luis Miguel Dominguín. Comenzamos a leer una página de El Alcázar dedicada a la figura del torero Miguel Mateo Miguelín. Quien firmaba el artículo aseguraba que había nacido en Algeciras, aunque en realidad las circunstancias del nacimiento de Miguel fueron bien distintas. Eran los tiempos de la Guerra Civil Española. Miguel Mateo Naranjo y Leonor Salcedo, una joven pareja, decide abandonar su ciudad, huir como muchos españoles de las tropas rebeldes procedentes de Marruecos. Dejaban su Málaga y partían con rumbo hacia el norte. Los aviones sobrevolaban el cielo de la ciudad de Cartagena y el joven matrimonio formado por Leonor y Miguel no encontraba matrona para dar a luz. El registro del niño recién nacido no se realizaría aquí sino en Murcia, a fecha del 10 de enero de 1939. Después del nacimiento de Miguelín, apenas vivieron una temporada hasta que con el final de la guerra vuelven a Málaga, donde el padre de Miguel, aconsejado por un amigo, pone rumbo a Algeciras en busca de trabajo. Miguelín, no puedo yo explicarlo, más que nada decir cuando lo conocí, porque la verdad es que lo conocí siempre, desde que era pequeño, porque venía mucho aquí a esta casa. Y después jugaba mucho al fútbol aquí enfrente, lo que era el paseo de la feria. Esto ya ha desaparecido, hoy está ocupado por montones de edificios que hay aquí, que no quiero recordar porque me hace recordar cómo era antes, que era una belleza, vamos, una belleza, era otro paisaje, otra Algeciras que no estaba tan agobiada. Miguel Mateo Naranjo empezó a trabajar con camiones hasta que al poco tiempo le fue concedida una mesa de pescado en la plaza de Abastos. Una vez asentados en Algeciras, la familia Mateo Salcedo tendrían dos hijos más, Salvador y María Palma. Al principio de llegar a Algeciras, tuvieron que hospedarse en unas barracas que existían en la desaparecida playa de los Ladrillos. Más tarde pasarían a vivir en un antiguo patio del siglo XVIII que todavía existe en nuestros días, el Patio Custodio, un hermoso patio de vecinos, muy cerca de donde estaba también la Plaza de Toros. Fue el escenario donde Miguel y sus hermanos pasarían sus días de niñez jugando y corriendo con los demás niños. El patio estaba muy concurrido de niños y la afición por el toro le llegó pronto al niño Miguelín, ya que su padre había hecho sus pinitos como torero con el sobrenombre de Chicuelo de Málaga. La dureza y la disciplina del padre sobre el hijo le llevaba a llevarse a Miguel con 7 u 8 años al campo para encerrar algunas vacas. De ahí le vendría a Miguelín su profundo conocimiento del toro. Miguel Mateo influyó mucho en la carrera profesional de sus hijos. Por las noches o por las mañanas iban al campo con su padre. Allí les enseñaba el oficio del toreo hasta donde Miguel, padre, sabía. Bien pasa que es que desde muy pequeño el padre de Miguelín, que fue un gran preparador, llevaba a este niño y tenía el valor de despertarlo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el chiquillo dormido, pero venga que te tiene que hacer un hombre, para llevarlo al campo a entrenarse. Y ahí tenía este niño que iba día a día y fue la infancia de Miguelín, siendo muy buena por parte de que los padres lo querían mucho y él era muy travieso y todo el mundo lo quería y todo esto, pero sin embargo fue una infancia muy dura, más que difícil, muy dura, porque tuvo unos entrenamientos por parte del padre que lo hizo esto después un gran torero. Ya en el Colegio Salesianos, situado entonces donde hoy se halla la Iglesia del Carmen. Allí su padre lo puso por vez primera de novillero. De ello da fe este cartel donde podemos leer: Domingo 7 de diciembre de 1947. Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiará, banderilleará y será muerto a estoque un bravo becerro de Miura por el futuro as del arte taurino, alumno de estas escuelas, Miguel Mateo Miguelín. El pequeño monstruo, gran estilista del volapié,
fino banderillero y excelente muletero. Así era la Perseverancia, esa antigua pero magnífica plaza de toros de Algeciras, que iba a ser testigo de los primeros éxitos de novillero de Miguelín, donde debutaba a los 16 años, el 10 de abril de 1955. Miguel tuvo también el privilegio de darle la despedida a favor de una recién acabada plaza de toros de Las Palomas, el 14 de junio de 1969, con Paquirri y Ángel Teruel como acompañantes, con toros de Pablo Romero y los hermanos Núñez. Aquí fue también el escenario donde Miguel viviría muchas tardes de poder y de gloria. A los 86 años de vida, la Perseverancia es demolida, dando paso a un moderno centro comercial que pronto sucumbiría al fracaso, como si una antigua maldición se hallara bajo los terrenos donde tantos toreros habían sudado y derramado sangre. Como vemos en este cartel de 1951, donde Miguelín aparecía por primera y única vez con el sobrenombre de Chicuelito, tiene 11 años y participó en un festival organizado por el padre de Antonio Ordóñez en Ronda. Miguelín corta dos orejas, rabo y pata a un novillo. A partir de aquí empieza su andadura de torero por muchas plazas de Andalucía y algunas de Marruecos e incluso en Argelia, donde toreara una becerra en las arenas de Orán, como podemos apreciar en esta postal, donde se anunciaba como el más joven matador de España. En 1955, a los 16 años de edad, cumpliendo la mayoría de años permitida para torear con caballos, Miguelín se presenta en Algeciras acompañado de Sergio Flores. A partir de esta primera novillada con caballos, entra en una etapa donde recorre las plazas más importantes de nuestro país, suscitando cada vez más admiración y prestigio entre los empresarios y aficionados. Es deseo de Miguelín posponer su despedida de novillero hasta poder hacerlo en su querida tierra y por fin, en el 31 de agosto del 58, en su añorada Algeciras, borda una faena con 6 toros para él solo. Ese mismo año, torea en Madrid consiguiendo cortar oreja las 6 veces que torea. Miguelín tomó la alternativa el 9 de septiembre de 1958 en la plaza de la capital murciana, La Condomina, de manos de Luis Miguel Dominguín, que fue su padrino, y en presencia de César Girón, que actuó como testigo. El nombre de su primer toro fue Plateresco, de la ganadería de Francisco Galache. Cortó un total de 4 orejas, 2 rabos y 1 pata. Estamos en el Coliseo Romano de Arles, Francia. Este mismo año de 1958, Miguelín empezaba a torear a las 3:30, pero el avión se retrasa y llega a la plaza a las 4:30. El público estaba muy enfadado y había tirado botellas a la plaza. Al primer toro le cortó 2 orejas, pero el segundo le cogió, le dio 2 volteretas y le partió la pierna. Esto frenaría su espectacular ascensión para el año siguiente. Corre el año 58 y el desaparecido Casino Cinema es testigo de honor de cómo el prestigioso médico don Fernando Ramos Argüelles es elegido presidente de la recién fundada Peña. Entre los vocales, el desaparecido periodista de la cadena SER Agustín Moriche, que acabó dimitiendo por considerar que su labor miguelinista era incompatible con su labor de locutor radiofónico y cronista taurino. La primera sede de la Peña fue detrás de la Iglesia de La Palma, en un local que luego ocuparía la Oropéndola. Después pasarían a alquilar otro local en la esquina de la calle Rocha con la calle Ancha. La rivalidad creada con Mondeño por los detractores de Miguelín favoreció la creación de una peña con el nombre de este.
Argüelles, que las reuniones las tuvieron en casa de don Fernando Ramos Argüelles para hacer la peña, lo que es para la organización. Miguel tenía una virtud que no la tenía ningún torero, que era un conocedor nato del toro. Miguel, además que salía un toro por los siqueros y ya sabía cómo iba. Sabía por dónde lo tenía que torear, por el derecho, por el izquierdo, y lo toreaba. Y después, si ese toro no iba bien, él no defraudaba nunca al público, porque él tenía una facultad inmensa, y tenía un repertorio que tenía que le cortaba la oreja con mucha facilidad. Pero todo, a uno le gustaban más, a otro le gustaban menos. Cuando le salía y había que torear bien, lo toreaba bien. Y cuando ese toro no tenía faena para torearle bien, pues le metía su espalda, le metía esto, lo otro. En el año 59, Ramos Argüelles dimite como presidente. Don Alfredo Porras Ortega pasaría a sucederle. Este año de 1959 se plantea el que la peña tenga presencia en la Feria Real de Algeciras, que en aquel entonces se celebraba en los aledaños del Parque María Cristina. Cuando la peña necesitó ayuda de su titular, Miguel no dudó en poner al servicio de la peña toda su ayuda. Miguel solía visitar a menudo la peña, acompañado del chofer Pepe Mera y de Miguel Fernández, el Bollo, también muy aficionado a jugar al mus. La peña lleva a sus espaldas casi 50 años de existencia y siempre con la misma finalidad, la de mantener vivo el recuerdo de quien nos hizo a todos tan felices en su momento. La Feria Taurina de San Isidro de 1959 quizás sea lo menos conocido y divulgado de Miguelín y las ventas de Madrid. En aquellas fechas se daban solo 11 corridas. Las figuras de entonces como Antonio Ordóñez, Rafael Ortega, Antonio Bienvenida, Pepe Luis Vázquez, Curro Girón. Miguelín toreaba 4 tardes. Estos eran los carteles de la fallida confirmación. 19 de mayo de 1959, toros de Eusebia Galache para Pepe Luis Vázquez, Manolo Vázquez y Miguel Mateo, Miguelín. 20 de mayo de 1959, toros de Alipio Pérez Tabernero para Antonio Bienvenida, Gregorio Sánchez y Miguelín. 22 de mayo de 1959, toros de Antonio Pérez para Gregorio Sánchez, Curro Girón y la tercera actuación de Miguelín. No pudo cumplirlas por la lesión ósea de la plaza de Arlés, pero aquí queda reflejado el gran cartel del torero algecireño que lo señalaba como la primera figura del toreo de aquellos tiempos. Miguelín reapareció prematuramente el 4 de junio en Puerto Llano y al recibir de capa a su primero se resintió de su lesión y tuvo que pasar a la enfermería. El día 8 de junio regresa a los ruedos en medio de una gran expectación en la plaza francesa de Bessier. Lo acompañaban Jaime Hostos y Luis Miguel Dominguín. Miguelín corta oreja. Seguro que todavía mucha gente guarda en sus recuerdos la Feria Taurina de Algeciras en la Perseverancia, aún sin callejón, cuando veíamos atender a Miguelín en las troneras de los burladeros, aliviándole aquella inflamación de su tobillo para que, a duras penas, pudiera seguir toreando. Este mismo año empieza a cumplir el servicio militar en Canarias, lo que supone un parón en su carrera. En esta foto vemos de izquierda a derecha a Rafael Merino, Miguel Mateo, Agustín Moriche, Salvador Ucea Pirri y Rafael González Moreno. Era una cena homenaje en el Hotel Marina Victoria. Miguelín había venido de permiso militar, estando destinado en Canarias, y su apoderado Gómez Sevillano le contrató una corrida de Miuras en la Maestranza de Sevilla. El 24 de abril le llega una discreta confirmación en Madrid. En 1963 lidia 153 corridas. En América intenta convencer a Chopera, apoderado del cordobés, para que no siga esquivándole en los ruedos.
En México sufre una acogida y regresa a España para ser ingresado en el sanatorio de toreros, debido a que la herida producida en la axila tarda en cicatrizar. Este mismo año, la imagen de Miguel toreando en la Feria de Pamplona hace que el director italiano Francesco Rossi se fije en él para protagonizar su siguiente película. El film se presentaría en el Festival de Cannes de 1965 y hoy, en la actualidad, es considerada una de las mejores películas que se han hecho sobre el subgénero taurino. En 1964 torea por vez primera con el cordobés, cosechando mayor éxito que este en las dos corridas que torean compartiendo cartel. La primera corrida se celebra en Jaén cortando tres orejas y un rabo. La segunda en Murcia cortando cuatro orejas y un rabo. Mientras que el cordobés solo corta...